Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana y nuestra última edición de este año 2019. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal en Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León y Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y a las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, Voces en Libertad y República 18. Esta noche les presentaremos al personaje del año 2019 que ha sido seleccionado por el Consejo Editorial de Confidencial. No se trata de una sola persona, aunque hay muchísimos que reúnen esos méritos, sino que hemos seleccionado a los 100.000 nicaragüenses que se han visto obligados a salir al exilio como resultado de la represión desatada por la dictadura tras la rebelión de abril. Este nuevo exilio se encuentra concentrado mayoritariamente en Costa Rica, pero también está radicado en Panamá, España, México, Estados Unidos y Canadá, desde donde los nicaragüenses siguen demandando la salida de Ortega del poder y el fin de la dictadura para poder repatriarse a Nicaragua en condiciones de seguridad. Hablaremos sobre la demanda nacional de una Navidad sin presos políticos con Diana Lacayo y Tamara Zamora, madres de los reos de conciencia Scarnett Merlo y Amaya Coppens, respectivamente. Ambas forman parte de la unidad de familiares de presos políticos que encabeza esta campaña nacional. Les presentaremos una entrevista con el eurodiputado español José Bauzá sobre la resolución que aprobó el jueves el Parlamento Europeo contra la dictadura Ortega Murillo, demandando la aplicación de sanciones para los responsables de la represión y la corrupción. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con este informe especial sobre las noticias nacionales e internacionales que tuvieron más impacto en el año 2019. La excarcelación de más de 300 presos políticos en el mes de junio fue la noticia que marcó el año político en 2019. La liberación de los reos de conciencia incluyó a los principales líderes de las protestas cívicas, estudiantes universitarios, campesinos, profesionales, periodistas, autoconvocados en Managua, Masaya, Carazo, León y Matagalpa. Muchos de ellos fueron torturados en la cárcel, pero ninguno se sometió al chantaje de la dictadura. Los presos políticos salieron de la prisión como una nueva fuerza política, demandando justicia, democracia y la salida de Ortega del poder. Mientras tanto, el régimen recurrió a una ley de amnistía para liberar a los presos que estaban condenados y sometidos a juicios políticos. La autoamnistía propicia impunidad para los perpetradores de la masacre de abril, aunque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. A pesar de la excarcelación de más de 300 presos políticos, la dictadura no cumplió el acuerdo de liberarlos a todos. En las celdas del régimen quedaron más de 160 detenidos que participaron en la protesta cívica y ahora son acusados por presuntos delitos comunes. El régimen nunca ha cesado el asedio y la detención de ciudadanos. El ejemplo más reciente fue el apresamiento de 13 jóvenes activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos la excarcelada Amaya Coppens. La llamada Banda de los Aguadores ha sido acusada de tráfico ilegal de armas, cuando lo que llevaban eran botellas de agua para socorrer a las madres de los presos políticos en huelga de hambre en Masaya. La huelga de hambre demandando la libertad de los presos políticos fue cercada durante 9 días por la policía, que les cortó el acceso al agua, medicinas y electricidad. Al finalizar el año en Nicaragua, la demanda de una Navidad sin presos políticos sigue siendo la bandera de consenso nacional en la resistencia cívica. En 2019, la dictadura desató una ola represiva en las zonas rurales del país, ejecutando decenas de asesinatos extrajudiciales. En menos de 10 meses, 66 personas fueron asesinadas en el campo,
principalmente en el departamento de Jinotega. La mayoría de las víctimas habían participado en la protesta cívica y fueron amenazados y acusados de golpistas. Los perpetradores de los crímenes se vinculan con la policía y principalmente con elementos paramilitares. El caso más emblemático de esta espiral de represión selectiva es el de la familia Montenegro, a quienes le han asesinado con violencia a 4 de sus miembros en Nicaragua y en Honduras. El asesinato del preso político Eddy Montes a manos de un custodio de la cárcel Modelo el 16 de mayo marcó un antes y después en 2019. Montes fue abatido por un disparo de alto calibre durante una protesta que los reos de conciencia realizaban en demanda de mejoras en las condiciones carcelarias. El asesinato de Montes, que hoy se mantiene en la impunidad, provocó el retiro de la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional, así como un paro nacional en protesta demandando la liberación de todos los presos políticos. La brutalidad policial también se registró en las ciudades de León y Masaya, donde asesinaron al joven autoconvocado Brian Murillo López y a José Isaías Ugarte, conocido como Chabelo, respectivamente. Aunque eran reconocidos opositores, la policía alegó que los perseguía por presuntos delitos comunes. En Matagalpa, el paramilitar Juan Pablo Ortiz ejecutó de un disparo en la frente al estadounidense Ariadna Enid Martínez, pareja de un autoconvocado. La dictadura incumplió el acuerdo de restituir las libertades democráticas que suscribió con la Alianza Cívica el 28 de marzo. Tras el fracaso del segundo diálogo nacional en junio, la dictadura redobló el estado de sitio policial en todo el país. El despliegue permanente de patrullas policiales en las principales vías de las ciudades y los espacios públicos se extendió a los centros comerciales y los atrios de las iglesias para impedir la libertad de movilización. Durante la Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, anunció su exilio forzado en Roma a solicitud del Papa Francisco. La dictadura desató una campaña de persecución contra la Iglesia Católica, asediando a obispos, sacerdotes y feligreses que se solidarizaron con las víctimas de la represión. La campaña desembocó en la profanación de templos como la Catedral de Managua y las iglesias en León, Masaya y Matagalpa, que fueron asediadas y apedreadas por las fuerzas de choque del régimen, generando una condena nacional. La Asociación Madres de Abril, que reúne a centenares de familias de los asesinados por la dictadura, fortaleció su demanda de justicia sin impunidad. Las madres encabezaron los recursos por inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de amnistía. Y en octubre fundaron el Museo de la Memoria contra la Impunidad, que reúne las historias de 71 víctimas de la represión, con fotografías, videos, recuerdos y más de 200 objetos personales. Más de 10.000 personas visitaron el museo en la UCA, que ahora permanece expuesto de manera virtual. En 2019, la economía nacional experimentó su segundo año consecutivo de recesión, con un decrecimiento de menos 5.7%, y se proyecta un tercer año recesivo, con menos 1.5% en 2020. La depresión económica causada por la crisis política ha significado la pérdida de centenares de miles de empleos, el empobrecimiento de los sectores medios y el incremento de la migración al exterior. La reforma tributaria impuesta por el régimen agravó la falta de liquidez en las empresas, provocando el incremento de la informalidad en la economía. A pesar de las presiones y el chantaje de Ortega, las cámaras empresariales del sector privado mantienen que la única salida a la crisis económica consiste en que la dictadura acepte negociar un acuerdo político que conduzca a elecciones libres. La comunidad internacional aplicó nuevas sanciones contra altos oficiales de la dictadura señalados por su responsabilidad en la represión y la corrupción. A las sanciones impuestas por Estados Unidos se sumaron las del gobierno de Canadá. En total, 9 altos funcionarios del régimen fueron afectados, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Laureano y Rafael Ortega Murillo. Las sanciones representaron un duro golpe a las finanzas del régimen por el impacto que causaron en el cierre del Banco Corporativo y en la red de gasolineras DNP Petronic. Entre los sancionados sobresalen los principales operadores políticos del régimen, como el presidente del Parlamento, Gustavo Porras,
el presidente del Consejo Electoral, Lumberto Campbell, y el ejecutor de la represión en Masaya, el comisionado Ramón Avellán. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que demanda al Consejo de Europa aplicar nuevas sanciones contra personas naturales y jurídicas responsables de las violaciones a los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos, OEA, inició la aplicación de la Carta Democrática al régimen Ortega Murillo. Los cancilleres de la OEA reunidos en Medellín, Colombia, crearon una comisión de alto nivel de 5 países para realizar gestiones diplomáticas con el régimen. La iniciativa fracasó por la negativa de Ortega a facilitar una salida política diplomática. El informe de la comisión concluyó que en Nicaragua hubo una alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático y demandó una nueva reunión de la Asamblea de Cancilleres. En Bolivia, después de ejecutar un fraude electoral comprobado por una auditoría de la OEA, el presidente Evo Morales renunció al poder tras 18 días de protestas y bajo la presión de las Fuerzas Armadas. La presidenta interina de Bolivia convocará a nuevas elecciones en los próximos meses, con la participación del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, quien ahora está exiliado en Argentina. En Venezuela se registraron grandes protestas ciudadanas contra el régimen de Maduro, en respaldo a la presidencia interina de Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países. Sin embargo, fracasó el intento de realizar negociaciones políticas entre la dictadura y la oposición para concertar elecciones. En 2019 estallaron protestas sociales y políticas en Ecuador, Honduras, Puerto Rico, Haití y Chile. En Chile, una de las democracias más consolidadas de la región, se produjo un estallido social en demanda de mayor equidad y participación política. El presidente Sebastián Piñera aceptó convocar a una reforma constitucional para enterrar la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. En Estados Unidos, la mayoría demócrata en el Congreso aprobó la realización de un impeachment o juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción. Sin embargo, como resultado del control que mantiene el Partido Republicano en el Senado, es improbable que el juicio concluya en la destitución del presidente. De vuelta a Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco dieron el primer paso para la construcción de una gran coalición opositora al presentar una propuesta conjunta de reformas electorales. La propuesta se basa en la premisa de que las reformas deben estar precedidas por la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por el régimen. La Alianza y la UNAP anunciaron que en los próximos meses se conformará esta coalición incluyendo a los partidos políticos en un proyecto democrático, no electorero, amplio y sin exclusiones para asegurar la transición política y el desmantelamiento de la dictadura. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en este año 2019, en el que Nicaragua ha vivido momentos de profundo dolor, pero también de esperanza en el cambio político. En primer lugar, por la fortaleza de la resistencia cívica, que nunca ha sido doblegada ni por la represión, la cárcel, la tortura y el estado de sitio policial, que está siendo derrotado por esa resistencia que sigue siendo cívica y pacífica. Esa resistencia que surgió de forma espontánea y autoconvocada el 18 de abril de 2018, en las puertas de 2020, ha logrado organizarse y sentar las bases de una unidad nacional. Unidad que apunta a desembocar en una gran coalición democrática que se prepara para desalojar al régimen Ortega Murillo del poder e iniciar una transición que le permita gobernar en democracia y desmantelar a la dictadura. Ese es el mayor anhelo compartido entre todos los nicaragüenses que se encuentran en la patria y decenas de miles que tuvieron que salir al exilio en los últimos 20 meses como resultado de la represión, la persecución y la llamada Operación Limpieza y la crisis económica. Un exilio numeroso para un país de solo 6 millones de habitantes que, a pesar de la emergencia humanitaria en que se encuentran, continúan organizándose en el exterior y realizan una extraordinaria labor de solidaridad
con la resistencia nacional. Por ello, el Consejo Editorial de Confidencial ha seleccionado como el personaje del año 2019 a estos más de 100.000 nicaragüenses que representan el nuevo exilio, que está radicado principalmente en Costa Rica, donde hay más de 80.000 solicitantes de refugio, pero también en Panamá y España, donde hay varios miles, en Estados Unidos, en México, Canadá y otros países. Los exiliados están demandando su regularización migratoria para poder trabajar, así como programas de asistencia de emergencia en los países en que radican. Pero a diferencia de otras olas migratorias que se vieron forzadas a salir por la falta de oportunidades económicas en el país, la mayoría de los nuevos exiliados no tienen planes de permanecer en otros países, sino que se proponen regresar a su patria cuando el cambio político les garantice su seguridad personal y la de sus familias. Por ello, los exiliados demandan en primer lugar el desarme y el desmantelamiento de los paramilitares y el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos. Ellos exigen el fin de la dictadura para regresar a Nicaragua, mientras que casi 1 millón de nicaragüenses que residen en el exterior desde hace más de 40 años y que representan una fuerza económica fundamental para la sobrevivencia de miles de familias en el país con el envío de remesas familiares, están demandando una profunda reforma electoral y garantías para poder ejercer su derecho constitucional a votar desde el exterior para decidir el rumbo futuro del país cuando haya elecciones libres. Veamos ahora este reportaje sobre los nuevos exiliados nicaragüenses en Costa Rica que llegaron a ese país después de la rebelión de abril el año pasado. Nuestra colega Cindy Regidor nos cuenta su historia y nos presenta al personaje del año 2019. A Julio. Podríamos llamar al muchacho, sale mejor. Sí, carbón, por eso. Es tiempo de fiestas en Costa Rica. Estos jóvenes se organizan para celebrar la Purísima, la Navidad y fin de año. Son nicaragüenses exiliados que hacen cuentas para lograr el milagro de la multiplicación de panes y peces, para dar obsequios y comidas típicas a otros nicaragüenses que también se encuentran exiliados en este país desde hace más de un año. Bueno, estuve involucrado en las protestas durante 5 meses y me fui de Nicaragua el 19 de septiembre. ¿Por qué? Porque temía, primero por mi seguridad y segundo también por mi familia. Me ficharon los de UNEM y después de ahí me sacaron de la universidad, me borraron todo, entonces ya no podía hacer nada. ¿Te expulsaron? Sí, me expulsaron. Estaban haciendo redadas y llegaron 2 camionetas con paramilitares, pero ya nosotros nos habían avisado y tuvimos que irnos con una maleta y el 25 salimos hacia Costa Rica. ¿Salió un grupo? Salió mi mamá, mi hermanito y yo. Me uní en las protestas que comenzaron en Río. Toda mi familia era sandinista, sandinista, y mi tío me denunció, entonces por eso tuve que salir. En mi caso me atrincheré el propio 19 de abril en la Universidad Nacional Agraria. Me involucré demasiado en la protesta, también estuve algunos días en los poli y me vi de cierta manera muy involucrada. Y por eso tuve que salir de acá, porque tenía amenazas, tenía asedios en frente de la casa, por parte de los vecinos, por ciertas personas afines al gobierno. Entre los exiliados también hay líderes de movimientos sociales y campesinos, ciudadanos que apoyaron las protestas con comida, medicinas y casas de seguridad, defensores de derechos humanos, médicos y periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno. La migración forzada tuvo su mayor pico en julio de 2018. Cuando la policía y paramilitares ejecutaron la sangrienta Operación Limpieza para eliminar las barricadas que levantó la población en protesta contra el régimen Ortega Murillo. Las peticiones de refugio hoy ascienden a 80.000.
Esta población recién llegada se suma a los más de 300.000 nicaragüenses que viven en Costa Rica, los cuales han llegado a lo largo de varias décadas por razones principalmente económicas. La migración regular ha sido un poco más femenina por razones económicas, esta es un poco más masculina y son muy jóvenes. O sea, las personas entre los 24 años y los 39 años es el grupo mayoritario. Sin embargo, los grupos de edad entre los 17 y los 24 años es significativa, digamos, la presencia, ¿verdad? Entonces son estudiantes universitarios con un alto grado de escolaridad, a diferencia del otro grupo que tenía un menor grado de escolaridad. Estos son profesionales con estudios universitarios que no pudieron ser concluidos precisamente por la represión. A más de un año de su llegada a Costa Rica, la falta de un estatus migratorio definido que les provea de documentos de identidad válidos sigue siendo el principal problema para los exiliados. Hay quienes incluso no saben cómo hacer la petición formal ante las autoridades. O sea, hay mucha gente que no lo ha hecho, que tiene miedo y que no sabe cómo. Sobre todo provenientes del sector del campesino, que están también metidos en zonas rurales, montañosas de acá, que no han presentado solicitudes, el permiso laboral que tampoco lo tiene, porque sin documento usted aquí no hace absolutamente nada, ¿verdad? De estadía legal en el país, acceso a ingresos económicos, eso es fundamental para la dignidad, ¿verdad? Bueno, me vine con mi mamá. Cuando vinimos sí solicitamos el refugio un mes después, porque realmente no sabíamos el proceso. Y después nos fuimos indagando poco a poco y estamos en solicitante de refugio ahorita. La cita no nos tocó muy largo porque me tocó ir a dormir a migración para poder obtener la cita rápido y sí, un año completamente nos dilatamos para que nos pudieran atender con lo que era la cita de elegibilidad. En la Dirección de Migración y Extranjería se intenta resolver con prontitud, pero las solicitudes son muchas y se siguen acumulando. El flujo se mantiene igual, 2.200 personas por mes que nos hacen la solicitud. Hasta ahora son menos de 400 las peticiones aprobadas y la autoridad migratoria estima que resolvería todas las solicitudes en el plazo de un año. Son 383 aprobaciones y 2.104 denegatorias. Es aproximadamente el dato que llevamos a la fecha. Hemos tratado de aumentar la cantidad de aprobaciones que hemos estado haciendo, entonces usando una nueva estrategia, acomodando a las personas por perfil, las solicitudes por perfiles, para poder agilizar la resolución de aprobación. La situación socioeconómica en que se encuentra la mayoría de los exiliados es crítica. Hay extrema pobreza, hay precariedad, hay un deterioro importante en la salud, hay mujeres que han desarrollado cáncer, hay personas que están muy mal desde el punto de vista de la salud mental y de salud emocional. Muchos se las ingenian, venden comida o accesorios. Otros reciben apoyo de su familia en Nicaragua. Nosotros vendemos nacatamales los fines de semana y pues eso nos ha ayudado mucho. Mi mamá cuida a dos niños, entonces de esa forma también son ingresos que nosotros utilizamos para poder pagar el alquiler o la alimentación. Sobre todo tengo el apoyo de mi familia, por un lado, también el emprendimiento y aprovechar diferentes tipos de espacios que nos ofrecen ayuda en todos los sentidos. Unas 12 organizaciones no gubernamentales tienen programas de asistencia para los refugiados nicaragüenses. Esos programas son financiados por entidades internacionales como ACNUR. Los nicaragüenses migrantes de vieja data y mejor establecidos en el extranjero han proveído una importante contribución. Sin embargo, el tiempo pasa y la ayuda se agota. Desde las organizaciones ya no logramos conseguir recursos. ¿Cómo justificas año y medio después que todavía las personas requieren asistencia humanitaria? A medida que pasa más tiempo, la situación se pone cada vez más difícil. Mucha gente está regresando y ya vemos cuántos han sido vueltos a encarcelar por el régimen. ¿Qué hago yo con darle 3 meses de alimentación a una persona si en el cuarto mes tampoco lo va a tener? Y para la dignidad de las personas, vos requerís invertir
en estrategias que le den empleabilidad a la gente, que le den ingresos económicos a través de distintas formas. Es una situación muy difícil, muy compleja, dramática, que requiere del concurso de la comunidad internacional, que actúe con mayor firmeza y que también le proporcione a Costa Rica los recursos que requiere, no para la asistencia humanitaria, sino también para generar mecanismos que le den sostenibilidad. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, lanzó un SOS a la comunidad internacional durante el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, Suiza. We need international cooperation in order to guarantee financial sustainability to maintain and expand the coverage of our social programs to refugee and migrant people that come to my country. Alvarado anunció que los solicitantes de refugio contarán con un seguro médico por un año, pero considera que esto no será suficiente y proyecta que el número de exiliados nicaragüenses crecerá en 2020. And since the political crisis in Nicaragua is yet not resolved, and unless and until it's done in a satisfactory manner to all involved, there is a significant risk for continued displacement of Nicaraguans into our country. A pesar de la distancia, los exiliados siguen estrechamente conectados con la crisis de Nicaragua. Su nivel de compromiso se sostiene, ¿verdad? Invariable, y desde esta realidad que tienen, desde esta condición de precariedad, desde ahí, digamos, agarran fuerza para enfrentarlo, ¿verdad? Y como ellos dicen, es una resistencia. No están pasivos, hundidos, pidiendo que se les apoye, ¿verdad? Están luchando por su dignidad, ¿verdad? Y fortaleciéndose a través de grupos de apoyo, círculos de palabra, distintas formas, ¿verdad? Como tienen de para sostenerse, ¿verdad? Y también mantener los vínculos con sus familias y con sus organizaciones, ¿verdad? El exilio representa resistencia y esto se traduce en una constante actividad política y humanitaria. Somos un grupo diverso de diferentes sectores, diferentes organizaciones, de diferentes edades, y estamos capacitándonos primero nosotros, también ayudando en lo poco que se puede. Repartimos comida en el parque. Ahorita tenemos una actividad con niños, que es el 23 de diciembre. Aproximadamente 250 niños vamos a estar celebrando, pues, aunque sea una fiestecita navideña. Sí, tenemos un poco más de posibilidades, ¿por qué no compartirlas con ellos? Los exiliados en Costa Rica esperan con ansias que llegue el momento del retorno a su país, pero para que ello ocurra, demandan un cambio político. El deseo está de regresar, pero la seguridad para nosotros en este momento creo que no hay. No tenemos seguridad, no tenemos garantía, y regresar a Nicaragua es una decisión muy difícil y personal, porque el hecho de que mucha gente esté regresando no quiere decir que en Nicaragua ya todo está normal. Para mí lo primordial es salir de la dictadura y sobre todo ir cambiando mentalidades que tenemos, cambiar de una mentalidad bélica a una mentalidad y una cultura de paz. Ese es el principal anhelo de los nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Veamos ahora lo que dijo el presidente de ese país, Carlos Alvarado, después de participar en la Cumbre Internacional de Refugiados que se celebró esta semana en Ginebra, Suiza, donde abogó por los exiliados nicaragüenses. Cindy Regidor nos presenta un reporte especial desde la Casa Presidencial en San José, Costa Rica. En el primer Foro Mundial de Refugiados que se llevó a cabo en Suiza, se escogió a un gobernante por continente y fue el mandatario costarricense el escogido para exponer la situación de migración y refugio en Latinoamérica. Nosotros posicionamos los temas de refugio y de migración en la región, y ahí estamos hablando particularmente, por un lado, los temas de Venezuela, por otro lado, la situación en Haití, pero también hicimos particular énfasis en la situación de Nicaragua, que es la que nos afecta a nosotros mayoritariamente, y es una situación la que a veces no se habla tanto en la región, porque la atención
generalmente está, particularmente en los temas de Venezuela. Entonces aprovechamos el foro para señalar que la situación política en Nicaragua de irrespeto a las libertades de las personas continúa. Entonces, como objetivo político, el de posicionar la situación grave en Nicaragua se cumplió. También otro objetivo era recalcar y subrayar la responsabilidad compartida frente a las migraciones y frente al refugio. Es decir, hay una responsabilidad de la comunidad global y eso lo fuimos también a subrayar y a recordar en Ginebra. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha asumido desde su visión de respeto a los derechos humanos y solidaridad la recepción de muchos refugiados nicaragüenses a partir de esta situación. Pero también fuimos a señalar que es necesario tener el apoyo internacional para llevar adelante este tipo de gestión. En un encuentro de Alvarado con representantes de países, misiones y organismos cooperantes, el Fondo Mundial anunció que aportará 2.2 millones de dólares a Costa Rica para la lucha contra el VIH y la creación de sistemas de salud resilientes y sostenibles. El mandatario costarricense presentó un portafolio de proyectos para obtener recursos para atender a la población migrante y refugiada. Ahora inicia en efecto un proceso, primero que fue de sensibilización. Mucha gente pues no conoce la situación. Ese es el primer paso, explicarle cuál es la situación real, mostrar los datos de cuáles son los impactos y buscar ese apoyo. Y en personal de muchos cooperantes, en personal de ACNUR, de la OIM y de varios países, tuvimos espacio para explicar la situación, para sensibilizar y esperamos que en los próximos meses podamos profundizar el trabajo de colaboración con Costa Rica. Se le dará seguimiento a los contactos hechos en este encuentro que yo valoro de muy positivos. Estamos hablando del orden de varios millones de dólares, pero digamos, no es conveniente que nosotros adelantemos un número alegre porque no hay un único cooperante que pueda cubrir todas esas necesidades. Entonces también se necesita estrategia de varios cooperantes y en varios campos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de Migrantes, OIM, reafirmaron su apoyo a Costa Rica en la atención de esta población, de origen principalmente nicaragüense. Eso es lo que dice el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Continuamos con las madres de los reos de conciencia que demandan una Navidad sin reos políticos. Por segundo año consecutivo, en Nicaragua, centenares de familias están demandando una Navidad sin presos políticos. Entre las familias que otra vez no podrán celebrar la Navidad con sus hijos porque se encuentran detenidos, están Diana Lacayo, madre de Scanier Merlo Lacayo, y Tamara Zamora, madre de Amaya Eva Copen Zamora. Ellas forman parte de la unidad de familiares de presos políticos que están convocando a una jornada de protesta nacional demandando la libertad de más de 160 presos políticos que son mantenidos como rehenes por la dictadura. Veamos la siguiente entrevista. Gracias, Diana, Tamara, por estar con nosotros en este programa en nombre de la unidad de familiares de los presos políticos. Gracias por la invitación. Muy agradecida por la oportunidad que nos están dando para transmitirle al pueblo nicaragüense lo que nosotros estamos viviendo como familia. Su hijo Scanier Merlo debió haber sido puesto en libertad en junio de este año junto con más de otros centenares de presos políticos. ¿Por qué no lo liberaron? Fue porque se levantó de la mesa de negociación la Alianza Cívica cuando mataron a don Eddie Monte. Entonces ya él no pudo salir. Se quedó tras las rejas ahí en la Modelo, pero él estaba dentro de esa lista. La lista que había consensuado el gobierno, la Alianza. Y la Cruz Roja. Y la Cruz Roja. Sí, él estaba dentro de esa lista. Quedaron 25 de esa lista fuera y dentro de esa lista estaba él. ¿Qué edad tiene su hijo? Cumplió 22 añitos ahí dentro de la cárcel. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de robo con violencia,
a una militante del Frente Sandinista. ¿Y él participó de alguna manera en las protestas cívicas? Sí, siempre anduvo en las marchas, anduvo cuando el gobierno le disparó a los muchachos que fallecieron, él trasladaba heridos en su motocicleta. Cuando él lo llegaron a capturar o secuestrar ahí en la casa, se le llevaron su motocicleta también. Cosa de que supuestamente en el robo que se hizo, la motocicleta no tenía nada que ver. Se le entregó todas las pruebas necesarias al abogado para demostrar su inocencia, pero el juez Edgar Altamirano ni siquiera las aceptó. Solo dijo él que se bastaba con la palabra de la víctima, nada más, para poder acusarlo, y me le dieron 5 años de condena. Usted estuvo en los 9 días de huelga de hambre con otras madres de presos políticos, junto con el padre Edwin y otras personas que le acompañaron en la iglesia en Masaya. ¿Qué le dejó esa huelga de hambre a usted? ¿Qué impacto considera que tuvo en la conciencia nacional? Bueno, sí, estábamos 8 madres, el padre, pues fue una impresión horrible para nosotros. A pesar de que nosotros estábamos en la iglesia, eso fue un infierno para todas nosotras. Después de las 5 de la tarde era un asedio total por parte de los paramilitares, los militantes del frente, la misma policía. Hubieron demasiada gente de los policías que nos pasaban diciendo groserías o nos gritaban. Uno nos dijo que nos íbamos a salir de ahí en bolsas negras. Fue el que falleció en un atentado, no sé qué cosa, que dicen ellos que hubo en Masaya con Chabelo o algo así. Entonces, todas las circunstancias que nosotros vivimos ahí, nunca nos imaginábamos de que nos iban a cortar el agua, la luz, que no nos iban a dejar pasar suero o algún tipo de tratamiento para aguantar la huelga de hambre. Fue algo que no nos esperábamos, sinceramente no conmocionó mucho. Ver al padre también que se deterioraba día a día porque no tenía su insulina. Verlo, el desgaste que tenía, ya los últimos días solo comía arroz, se le había crecido su estómago y ya se había descompensado varias veces. Entonces decidimos por eso levantar la huelga. El padre Edwin nos decía en una entrevista que aunque no se ha logrado la libertad de los presos políticos, él considera que esa lucha, que ese sacrificio que hicieron ustedes representaba una victoria moral por la trascendencia, por la repercusión que esto había tenido no solo en el país, sino a nivel internacional. ¿Cómo lo vive usted? Bueno, cuando nosotros decidimos levantar la huelga en solidaridad con el padre, nos sentimos derrotadas. Pero porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo fuera de la iglesia. Cuando nosotros salimos, vimos el impacto enorme que había sucedido y de que los muchachos que nos llevaron agua habían sido capturados. Y la comunidad internacional pues apoyaba todas las trascendencias que nosotros habíamos hecho con el padre, porque la verdad fue inhumano, nos quitaron el agua, lo primordial de todo ser humano. Y pues ahí vimos que valió la pena haber estado esos 9 días y esas 8 noches ahí. Entre esos jóvenes capturados está su hija Amaya Copen Zamora, quien por segunda vez desde la rebelión de abril está siendo prisionera de la dictadura. Usted como madre, como familia, ¿cómo reacciona ante este segundo encarcelamiento de Amaya? Pues tenemos que seguir resistiendo. Es decir, no nos queda de otra. Lo que nos queda claro por esta segunda encarcelamiento de Amaya es que no tenemos nada que perder, francamente. Es decir, nosotros aquí tenemos que echarla todas. Es decir, la resistencia tiene que ser contundente, tiene que ser firme. No podemos echar un paso atrás o dudar de que en primer lugar, de que la lucha de nuestros hijos sea injusta. Es totalmente justa. Es nuevamente un acto inmoral de parte de este gobierno. Todo el mundo sabe que nuestros hijos son inocentes y que lo que se está criminalizando es la solidaridad, ¿verdad?, con respecto a las madres que estaban en huelga de hambre y al sacerdote Edwin Román.
pues como madre, y no soy la única, porque aquí en este país los recapturados son alrededor de 13 personas. Pensamos de que tenemos que organizarnos. Aquí nadie nos va a sacar a nuestros hijos si no es por nuestra entereza, nuestra convicción de que tenemos que estar organizados y tenemos que enfrentar a la dictadura, pues. Que aquí nadie va a tener paz en este país mientras esté la dictadura que tenemos actualmente. Entonces, el reto es salir de esta dictadura y nos toca a nosotros. Es decir, aquí nos toca a nosotros jugar un rol importante en esta sociedad. ¿Cómo evalúa el impacto de la presión internacional en esta semana cuando los eurodiputados aprobaron esa resolución en el Parlamento Europeo? Bueno, uno de los temas fundamentales fue violación a los derechos humanos, cese a la represión en Nicaragua, liberación de los presos políticos. Hablaron de todos los presos, pero hablaron también de su hija en su condición de doble nacionalidad como nicaragüense y belga. ¿Y tiene un impacto eso en la dictadura de Ortega? Esperemos que sí. Es decir, en todo caso, lo que nos queda demostrado es que mientras nosotros hagamos la presión interna, la sociedad nicaragüense tiene que hacer su papel y su rol de resistencia cívica, ¿verdad? A nivel local, la comunidad internacional también tiene un rol que jugar. Entonces, es algo que ya estábamos esperando desde hace rato. Nosotros estábamos demandando acciones contundentes en contra de la dictadura, y entonces yo creo que es un paso firme hacia golpear a la dictadura y que bueno, tiene que ir cediendo, porque el régimen está siendo aislado, se está quedando solo, ellos lo saben, y no importa que su discurso siga siendo agresivo, porque sabemos que no puede hacer de otra. A pesar de que el régimen se negó a cerrar la cárcel del Chipote, que ha sido denunciada por años como un centro de tortura, se jactó de que había abierto unas nuevas instalaciones de investigaciones de auxilio judicial, lo que llaman el nuevo Chipote, donde está presa su hija y decenas de jóvenes que están siendo retenidos por la policía. ¿Cuál es la condición en esa cárcel? Se ha hablado de negligencia en el servicio médico. ¿Cuál es la situación de los detenidos? Bueno, si me hubieran hablado de que el nuevo sistema del Chipote había cambiado las autoridades, ¿verdad? Y que tiene su propia regla y que respeta los derechos humanos, podría decir que hay una gran diferencia. Pero la verdad es que efectivamente hay una violación a la asistencia médica de nuestra gente, de nuestros familiares allá adentro. Todos nuestros familiares detenidos tienen más de una enfermedad y hay negligencia médica. Ahí se les está dejando sufrir. No se les pasa el medicamento como debería ser pasado. Incluso nosotros queremos denunciar que allá adentro el médico, que todavía no tenemos el nombre, el médico del Chipote, en contubernio con un teniente de apellido Monje, son los que están haciendo, manipulando, incluso tratando de jugar, manipular entre con una y otra de nuestras familiares detenidos, atendiendo a unas y no atendiendo a otras, creyendo de que con el divisionismo ahí adentro nuestra gente se va a dejar de luchar y a ponerse en resistencia. Pues le queremos de decir que no. Las chavalas están bien claras, nuestra familia, ya sabemos de las tretas que ellos siempre utilizan allá adentro para tratar de amedrentar. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de cada una de las violaciones que se hacen allá adentro. El reclamo de esta unidad de familiares de presos políticos apunta a todos los detenidos, es decir, los que han sido condenados como su hijo, los que todavía no tienen juicio como su hija, y muchos otros, algunos que incluso están en una situación, en un total limbo jurídico. ¿Cuántos presos políticos hay en este momento y qué expectativas tienen ustedes de que esta presión logre sacarlos de la cárcel? Bueno, hasta el momento tenemos 166
presos políticos y nosotros velamos por todititos, incluyendo a los que son capturados día a día, porque todos los días siempre se llevan secuestrados a más de algún nicaragüense. Por X o Y motivo, ellos buscan siempre algo para llevárselo. Entonces nosotros siempre estamos velando por cada uno de ellos, totalmente a nivel nacional. Pues estamos tratando de organizarnos mucho mejor para llevar una mejor estadística, un mejor conteo de las personas que tenemos adentro de las cárceles enfermas y también a darle asistencia con los abogados, buscarle ayuda económica a las familiares de que están en escasos recursos, pues la mayoría está igual y no los hemos desamparado. Hay algunas personas que han sido detenidas, su familia, pero tienen miedo de salir en cámara, tienen miedo de que ser asediadas también los otros hijos, hasta la esposa, la mamá. Entonces, ese tipo de personas nosotros tratamos de protegerlas y tratamos de darle el apoyo psicológico que ellos necesitan en este momento. Porque no crean, es muy duro todo lo que nosotros pasamos todos los días. Esto es todos los días, ver a una madre cuando se le llevan a su hijo. Porque nosotros al comienzo lo vivimos, pero Dios nos ha dado la fortaleza de seguir adelante y de velar por cada una de nosotras. Y al juntarnos y estar así unidas, nos damos más fuerza cada una. ¿Cómo sienten ustedes la reacción de la población a esta demanda por la liberación de los presos, por una Navidad sin presos políticos? Esta semana hubo una asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero vamos, en la calle, ¿la gente expresa solidaridad con esta demanda? ¿Tiene miedo? ¿Las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas forman parte de este reclamo? Claro que sí. Es decir, nosotros hemos sido testigos de que en la calle la gente te saluda y te lo dice, ¿verdad? Es decir, nosotras estamos en oraciones permanentes. Yo creo que aquí si hay algo que la gente sabe y que no se lo pueden quitar, es que individualmente la gente hace sus acciones. Y algo bien importante es la oración. Es cierto, es decir, yo incluso he cambiado profundamente hasta en eso, porque pues nunca he sido confesional. No iba a la iglesia más que cuando tenía algún pariente que se moría, pues, o algún vecino que tenía que ir a su entierro. Es decir, no tengo por qué negarlo. Sin embargo, la misma gente que se nos ha acercado para decirnos estamos orando por ustedes y por todos los presos y las presas políticas, pues yo también al día de hoy no me acuesto sin pedir, ¿verdad?, por todos nuestros presos. Y cuando me levanto, igual, es decir, sí hay lazos de solidaridad increíble. Y la verdad es que yo siento que esa ha sido como la fortaleza de todas. Enorme, enorme. Es decir, sentirse de que no estamos solas. ¿Cómo reacciona la gente en Estelí? Estelí es un municipio, una ciudad que históricamente ha tenido, digamos, un gran respaldo al sandinismo en general. En esta crisis, en esta matanza, han muerto jóvenes de familias que originariamente apoyaban al Frente Sandinista y han sido perseguidos y han sido... hay una gran polarización por lo que se puede percibir. En el caso de su familia, en el caso de su hija, ¿cómo reaccionan? Solidariamente, es decir, ha sido impresionante, aunque la gente no lo muestre muchas veces públicamente. Sin embargo, de manera individual, la gente siempre busca la manera de cómo hacer llegar su mensaje de solidaridad. Yo misma, Carlos Fernando, yo vengo de familia sandinista, gran admiradora personal del alcalde actual, de Francisco Valenzuela, que lo conocí en los cafetales en los 80, joven, he sido también reconocedora de su trabajo antes de esta última debacle. Sin embargo, es decir, así como yo, que ha sido una decepción de su actuar y de haber sido tan cobarde
de no poder decir no a la dictadura cuando ha visto a su pueblo que ha sido asesinado. Sin embargo, bueno, yo que he vivido eso y que he venido de familia también sandinista, pues no podemos decir que podemos seguir ni admirándolo. Tenemos que reconocer que la gente se ha equivocado y ojalá que tengan la oportunidad de enmendarse, ¿verdad? Todavía están en tiempo, a tiempo de enmendar los daños que le han hecho al pueblo. El próximo martes 24 de diciembre, miércoles 25 de diciembre, ¿cómo celebrarán ustedes, cómo conmemorarán este momento de la Navidad en esta campaña que están promoviendo de libertad de los presos políticos y de Navidad sin presos políticos? Bueno, las madres que tenemos presos a nuestros hijos en la Modelo, vamos para allá. Vamos en solidaridad a nuestros hijos y vamos a amanecer ahí el 25. Las que están en otros lugares de los diferentes distritos, en los otros sistemas penitenciarios, igual van a hacer lo mismo. Porque ya la mayoría tenemos con este, sería el segundo año que nuestros hijos no están con nosotros. Y eso nos duele muchísimo. Muchísimo, no tienen ni siquiera la menor idea. Nosotros como madres estamos dispuestas hasta dar la vida por nuestros hijos nuevamente. Así como nosotros los anduvimos 9 meses en nuestro vientre, igual vamos a estar solidarias con ellos hasta el final. Se ha hablado de una supuesta gestión del Vaticano, del Papa Francisco, con el gobierno para que libere a los presos políticos. ¿Hay algún conocimiento de esto, alguna expectativa de que el régimen, la pareja Ortega Murillo, pueda reaccionar a ese tipo de petición? Ojalá, o sea, esperemos que lo hubiera. Es decir, como familiares no tenemos ninguna comunicación formal al respecto, porque el problema es que todo es en base a rumores. Es decir, yo creo que incluso es parte de la represión, de la manera de actuar de la dictadura, de mantenernos en zozobra, de rumores, vivimos de rumores, porque ellos ni siquiera son capaces de tener una comunicación abierta, franca, con nosotros, las familiares. Entonces, seguimos con los rumores. Esperemos que a estas personalidades religiosas le den una respuesta positiva, pues, ¿verdad? Que yo lo veo como increíble que tenga que ser una autoridad. Bueno, en el mundo es una autoridad para todos los católicos, pero el presidente de la República, el presidente de Nicaragua, a quien primero debería de oír el clamor, es a los propios ciudadanos nicaragüenses. Entonces, una muestra más de que nosotros no le importamos, ¿verdad? Pero esperemos que a la autoridad religiosa mundial, ojalá que tenga una respuesta positiva. ¿Tienen esperanza? Sí. Claro que sí. Las esperanzas son las que nosotros claro más que no, sí. Nos da fortaleza. Tenemos la esperanza de que pueda hacer algo, porque también nosotros, por lo menos por mi parte, todavía no estaba Maya detenida. El 14 de septiembre nosotros nos llamaron. Ese día nos iban a entregar a nuestros hijos. ¿Qué pasó? No sabemos. No lo sabemos porque yo fui una de las que me llamaron y me dijeron en la noche, venga, solo traiga su carnet del sistema y la cédula. Llevo comida, llevo esto. A todas nos dijeron lo mismo, que no lleváramos nada, que simplemente nos presentáramos. Cuando estábamos allá, ellos esperaban una llamada. Todo el tiempo estuvieron atentos a una llamada. De repente dijeron, aborten, no hay nada, no hay nada y no hay nada. ¿Hubo una contraorden? Sí, pero de repente vuelven otra vez, espérate. Y yo, espérense, dice. Nos estuvieron ahí como unas 2 horas y todavía hay algunos que lograron salir al portón y de ahí los regresaron. O sea, ¿qué llamada, qué fue lo que sucedió? No sabemos. Fue para la fecha que también nos dejaron entrar a la Alta Comisión de las Naciones Unidas, de la OEA. Entonces, todo eso nos montó en zozobra y solo éramos presos políticos, nada más. Lo único que nos dijeron después, no, dice que el presidente, por ser el 14 de septiembre, pues el comandante mandó a hacerles una visita especial a ustedes. Qué extraño, porque que nosotros estemos enteradas de que ellos son héroes de la patria, pues hasta ahora le digo, pues está bien.
pero nos tuvieron ahí todo el tiempo esperando una llamada, todo el tiempo. ¿El grupo de los que están detenidos en el Chipote han tenido alguna comunicación con las autoridades, más allá del hecho de que está programado ese supuesto juicio por presunto tráfico de armas para el 30 de enero? Sí, es decir, no ha habido nada más que eso. Es decir, la verdad es que en el Chipote la información es realmente limitada, pues, para ellos allá. Y no. ¿Cuándo vio por última vez a su hija? La vi hace 2 semanas, porque la semana pasada pues estaba con una gripe terrible y no la pude ver. Pero lo que sí sabemos es que siguen denunciando fuertemente cada uno de los atropellos que cometen allá adentro. Y la verdad es que ha sido efectivo, porque si no ha sido por la protesta que ellos hacen dentro, por ejemplo, el caso de Neyma, no sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? Entonces ellos siguen presionando, siguen resistiendo, y es lo que nos dice también, por otro lado, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo fuera de, es decir, aquí fuera, es decir, si ellos son capaces de estar resistiendo y de estar luchando por sus propios compañeros allá adentro y en medio de todos los guardias, entonces a nosotros también nos toca, ¿verdad?, enfrentarlo y no bajar la guardia, pues seguir resistiendo. Esa es la demanda nacional por una Navidad sin presos políticos. Continuamos con el eurodiputado español José Bauzá y la resolución del Parlamento Europeo demandando sanciones contra la dictadura Ortega Murillo. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El jueves pasado, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la dictadura Ortega Murillo con 560 votos a favor y solamente 2 en contra, demandando la aplicación de sanciones contra los responsables de la represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y ahora nos comunicamos hasta Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, con el eurodiputado español José Bauzá, para conocer los alcances de esta resolución. Eurodiputado, ¿qué permitió lograr un consenso tan amplio en el Parlamento Europeo para aprobar esta resolución el día jueves con más de 500 votos, condenando a la dictadura Ortega Murillo? Bueno, pues la evidencia de un continuado incumplimiento de algo tan básico como son los derechos humanos, como el hecho de que haya 300 familias que no tienen a uno de sus seres queridos en sus casas, de cientos de personas agredidas, campesinos, sacerdotes, decenas de miles de personas que han tenido que salir de su país, y cómo, pues en este caso, el matrimonio Ortega-Murillo está acampando a sus anchas incumpliendo, repito, los derechos más básicos. Eso es lo que nos ha llevado a hacer esta resolución y que haya sido aprobada pues hoy en el Parlamento Europeo. Además de condenar las violaciones a los derechos humanos y demandar el retorno de las comisiones internacionales que fueron expulsadas de Nicaragua, la resolución demanda al Consejo Europeo aplicar sanciones específicas contra personas e instituciones vinculadas con la represión. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los plazos políticos? Bueno, para nosotros y para mí en particular era muy importante que se consiguiera que la aplicación de sanciones. Y no sanciones generalizadas, sino sanciones específicas hacia personas y cargos en concretos, de manera que no pudiese, repito, salirse con la suya. Y lo que queríamos es que, viendo que el clan Ortega Murillo solamente reacciona ante la presión internacional, pues que esa fuese una más de las resoluciones aprobadas ya en el Parlamento Europeo en el año 2018, también a inicio de este año 2019, y que, repito, que esas sanciones específicas sobre personas, sobre esos cargos que originan y que generan esa represión, pues sean inmediatas. Y es lo que hemos aprobado y es de lo que yo me voy a ocupar
como hecho del primer minuto, pero desde ahora que la resolución ha sido aprobada, para que sean efectivas y que se lleven a cabo lo más rápidamente posible. Pero sabemos que en el Consejo Europeo las decisiones se ejecutan con alguna lentitud. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los plazos políticos? ¿Esto se ejecutará en algún momento del próximo semestre? Bueno, pues esperamos que sea lo más rápido. Eso efectivamente depende de la voluntad política. Pero si la voluntad política no tiene detrás de ella como presión la iniciativa que hemos llevado a cabo, esa resolución donde es absolutamente contundente, si no existiera esa resolución, por mucha voluntad política que hubiera, no se hubiera podido llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos otra más, ya es la tercera resolución en ese sentido. Por lo tanto, resolución y voluntad política, eso nos obliga a todos a que sea lo más inmediatamente posible, porque el pueblo nicaragüense no puede esperar ni un solo día. En el momento en que el alto comisionado se compromete, y después ya es una cuestión interna del propio Consejo de Europa de llevarla a cabo. Y en este sentido, lo que nosotros, es decir, nosotros estamos llegando al límite, al extremo, allá donde no podemos ya más hacer. Sabemos que en las anteriores resoluciones, la anterior alta representante de la señora Federica Mogherini, pues no fue activa en ese ámbito, y lo que esperamos es que el nuevo alto representante, pues en este caso el señor Josep Borrell, pues sea activo y sea proactivo, y que esa aprobación de esa resolución le sirva a él ya de manera inmediata para poner manos a la obra y que con cronómetro en marcha, pues cuanto antes, con la mayor brevedad posible y con la mayor agilidad, esas sanciones sean efectivas sobre, repito, personas y cargos y no sobre la generalidad, que no sean generalistas. ¿Incluiría estas sanciones también a instituciones, es decir, a personas jurídicas? Eso en principio hace referencia a cargos institucionales, pero a partir de ahí, obviamente, si se ve, porque la situación así lo requiere, por nuestra parte iniciaremos una ampliación, una propuesta de ampliación a todas aquellas, no solamente personas jurídicas, personas físicas con cargos institucionales, sino aquellas personas jurídicas que estuvieran también, en este caso, violando los derechos humanos. La otra cara de esta resolución es una demanda para que se restablezca el diálogo político en Nicaragua, reformas electorales para abrir el camino a una elección. ¿Qué tipo de instrumentos cuenta la Unión Europea, el Consejo Europeo, para promover este tipo de iniciativa? Bueno, nosotros, y yo en este caso, presenté una enmienda dentro de este texto, de esta resolución, para que se modificara el Consejo General Electoral, que se modificara la ley electoral, y que nos permitiera que una nueva convocatoria electoral, que es lo que también proponemos, pues fuese mucho más transparente, absolutamente nítida, y que nadie pudiese manipular ni modificar ningún tipo de resultado. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no solamente es la legislación o la iniciativa europea la que tiene que llevarlo a cabo, sino que también lo que proponemos es que haya una modificación en el sistema electoral para que con ese cambio de criterio sean unas elecciones transparentes, participativas y que no puedan ser nunca manipulables. Tomando en cuenta las experiencias anteriores de sanciones del Consejo Europeo contra Venezuela y que han sido acciones muy fuertes y sin embargo el régimen de Maduro se mantiene en el poder, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes sobre el impacto, sobre la efectividad de este tipo de decisiones? Bueno, en primer lugar hay que decir que si no sancionáramos, si no tomáramos esas decisiones, pues no podríamos llegar a esa ejecución institucional. Por lo tanto, para mí lo que es básico y fundamental es el posicionamiento institucional de la Unión Europea. Y obviamente debemos exigir ese cumplimiento. Y ahí existen una serie de herramientas legales, pero sobre todo, tan o más importante que las herramientas legales, es la voluntad política de ejercer esa presión. En definitiva, esa pareja Ortega-Murillo, ese clan matrimonial, esa familia que está actuando de una manera absolutamente mafiosa, lo que tiene que ver es que la sociedad internacional, y en este caso la europea, como anteriormente se ha hecho en Estados Unidos o se ha hecho en Canadá, está encima de ellos. Y lo que hemos observado, porque es una evidencia, es que solamente reaccionan si hay una sanción, si tienen presiones internacionales. Por lo tanto, ante esas represiones hay que actuar contundentemente con sanciones. La resolución también propone el envío de una nueva delegación del Parlamento Europeo en Nicaragua. ¿Es viable que esto se pueda realizar? ¿Usted sería parte de esa delegación?
Bueno, pues obviamente es viable. Al fin y al cabo no es más que una decisión del Parlamento Europeo de enviar a sus representantes. Y obviamente para mí sería un honor el poder participar activamente y presenciar de una manera directa, personal y sin intermediarios, precisamente el cumplimiento de esa resolución. Ya me gustaría a mí, no sé, se lo puedo asegurar. Eso es lo que dice el eurodiputado español José Bauzá. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Y ahora vamos a las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Aprobamos la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustible. Si alguna vez soñaste con ser empresario petrolero, buenas noticias. El comandante Ortega mandó nacionalizar DNP Petronic justo después de que Estados Unidos le diera el beso de la muerte con las sanciones económicas del Departamento del Tesoro. Lo que quiere decir que ahora todos los nicaragüenses somos dueños de una cadena de gasolineras que no sirven para nada. Todo esto gracias a la obediencia de los diputados que aprobaron el decreto del comandante. Hasta Mario Valle se despertó para apretar el botón. Así que, felicidades por sus nuevas gasolineras, creo. Una misión especial de la dictadura viajó al foro de Doha en Qatar, donde se enfrentaron a algo tan extraño para ellos que se quedaron sin palabras. Gustavo Alegre, TNTN. Un periodista que no está en su planilla. ¿Qué ha venido a hacer al foro? Y que les hace preguntas. Pues lo que vienen a hacer todas las personas invitadas acá, digamos, a compartir en un foro importante de Qatar, donde se discuten los temas más trascendentes para la humanidad. Aquí tenemos una foto de la delegación contemplando los temas importantes de la humanidad. Ustedes creen que están viendo videos de Anabel Galeano en YouTube, pero en realidad están haciendo sus compras navideñas. Laureano, ¿cómo valora la sanción de Estados Unidos? Su amigo. ¿Cómo valoran las sanciones de Estados Unidos a su persona? El guardaespaldas le puso la mano en el hombro al periodista para detenerlo. Ustedes dirán que eso no es nada. Después de todo, en Nicaragua el tratamiento común para los periodistas es este. Es el momento en que la periodista Castalia Zapata es agredida por las fuerzas antidisturbios de Nicaragua. En realidad, la violencia oficialista en Nicaragua está tan normalizada que hemos perdido la perspectiva. Esto no se hace. Ese no es un guardaespaldas cualquiera. Es el general en retiro, Oscar Mojica, zar de los negocios del ejército, testaferro estrella del comandante y uno de nuestros más ilustres sancionados. Parece que su mejor prospecto profesional es ser guardaespaldas privado. Quizá encuentre trabajo en el Goliat. Ah, no. También la sancionaron. El Parlamento Europeo aprobó por aplastante mayoría una resolución que podría conducir a sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega. Fuentes extraoficiales aseguran que el cabildeo más intenso vino de los representantes de Italia, porque francamente los italianos ya están cansados de tener que disimular y decir que sí, Laureano es un buen cantante de ópera. Ya estaban perdiendo credibilidad. Ruth Tapia se retiró como embajadora de Nicaragua ante la OEA, apenas 3 meses después de su nombramiento.
y solo el 6.3% de los delitos entran en el rango de alta peligrosidad. Vaya, eso fue rápido. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Saben? Creo que la compañera Rosario ya debería eliminar a todos los intermediarios y nombrarse ella misma como embajadora ante la OEA. Moncada, Alvarado, Tapia, da igual quién sea, si es la compañera la que escribe los discursos o incluso los dicta en vivo. Gracias, gracias. Gracias, señor presidente. Francamente, creo que nos conviene. ¿Se imaginan si todos los representantes del continente vivieran la experiencia Rosario sin filtro, aunque sea por un día? Tiene la palabra la representante de Nicaragua, embajadora Rosario Murillo. Días bonitos, los que estamos viviendo en medio de tanta complejidad y de tanta desgracia que azota el mundo, que azota el planeta. Días para recuperarnos como gran familia humana. Señora embajadora, limítese al tema en discusión. Y desde señora embajadora, limítese al tema en discusión. Para alejar los sentimientos negativos, el odio. Por lo más sagrado, cállese. Córtenle el micrófono. Córtenle el micrófono. Trabajando para proteger a la familia. Secretario, páseme la carta democrática. Ya dejen de joder. Apáguenle el micrófono. Buena noticia. Apáguenle el micrófono. Ya dejen de joder. Olvídense de la aplicación de la carta democrática. Almagro en persona vendría a sacar al comandante. Ya dejen de joder. Buenas noches y que tengamos una Navidad sin presos políticos. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que a lo largo de estas dos semanas de Navidad y Año Nuevo estará transmitiendo una selección de los mejores reportajes y entrevistas que hemos producido en este año 2019. Al terminar nuestra última edición de 2019, hacemos nuestra la demanda nacional por la liberación de todos los presos políticos, sus familias y toda Nicaragua exige celebrar una Navidad sin rehenes políticos. Y nos despedimos con la convicción de que en 2020 vienen días mejores para Nicaragua, porque el cambio político comenzó desde el momento en que los ciudadanos se decidieron a construir la esperanza con justicia y libertad, mientras la dictadura se sigue hundiendo en una crisis política terminal, en la que la única salida para todos es la democracia con elecciones libres. Regresamos el 8 de enero en una nueva edición de Esta Noche. Buenas noches. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.